El F-14 Tomcat, una especie en peligro de extinción. Es considerado como uno de los aviones caza más importantes de todos los tiempos. El F-14 Tomcat fue tan popular que se convirtió en el verdadero protagonista de una de las películas más taquilleras de la década de los 80. Sin duda, fue un avión legendario, inspirador y digno de epopeyas militares. Sin embargo, pocos saben que el F-14 fue concebido originalmente para defender a las flotas navales estadounidenses en una guerra que nunca tuvo lugar. Las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética no dejaron de escalar tras la Guerra de Vietnam, así que la probabilidad de una gran confrontación entre estas dos superpotencias marcó la agenda global durante más de dos décadas. Ante el escenario de una probable Tercera Guerra Mundial, el F-14 jugó el papel de digno representante del ingenio, tecnología y poderío militar de Estados Unidos. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Agosto de 1981, las flotas navales de Estados Unidos se desplegaron en aguas del Golfo de Sidra, frente a las costas de Libia. Se trataba de un ejercicio de la Armada para refrendar la postura norteamericana a favor de la libertad de navegación. Meses antes, el presidente de Libia, Muammar Gaddafi, había extendido de manera arbitraria la frontera marítima hasta el paralelo 32.5, a 92 kilómetros de la costa, mucho más allá de los 19 kilómetros de su zona económica exclusiva. El gobierno de Gaddafi estableció una línea de la muerte para impedir que alguna embarcación o aeronave extranjera cruzara esa frontera imaginaria, la cual no era reconocida por la comunidad internacional. En respuesta, Estados Unidos envió a la región a sus portaaviones USS Forrestal y USS Nimitz, escoltados por los cazas supersónicos F-4 Phantom II y F-14 Tomcat. El fin de la operación era garantizar que hubiese libre navegación en aguas internacionales. En la mañana del 18 de agosto de 1981, tropas aéreas libias conformadas por 70 cazas de fabricación soviética, como el MiG-23, MiG-25 y Su-22M, se desplazaron en dirección a la zona del Golfo, donde se encontraba la flota naval estadounidense. Los cazas que escoltaban a los portaaviones se mantuvieron en guardia hasta que las aeronaves libias y estadounidenses se encontraron muy cerca unas de otras. La tensión escaló. Sin embargo, ninguna aeronave abrió fuego y los cazas del ejército libio regresaron a la costa. Pero a la mañana siguiente, mientras realizaban sobrevuelos de vigilancia ante posibles ataques con misiles, los pilotos de dos F-14 recibieron información desde el centro de comando del USS Nimitz, un portaaviones de Estados Unidos. Dos cazabombarderos libios habían despegado desde la base aérea de Trípoli. Los pilotos norteamericanos recibieron la orden de interceptarlos. No tardaron en encontrarse sobre las aguas del Golfo de Sidra. Una caza libio disparó un misil aire-aire, Vimpel R-3 de origen soviético, contra uno de los F-14. El misil no dio en el blanco. Los Tomcat repelieron la agresión disparando sus misiles de corto alcance Sidewinders AMN-9L. Los dos cazabombarderos libios fueron impactados y cayeron al agua. Ambos pilotos se expulsaron del avión y fueron rescatados más tarde por las tropas libias. Pero el incidente no terminó ahí. Una vez que los pilotos fueron rescatados, dos cazabombarderos MiG-25 se enfilaron nuevamente hacia los portaaviones estadounidenses. Entonces, realizaron maniobras de ataque que de inmediato alertaron a los F-14. Sin embargo, los aviones libios retornaron hacia las costas, sin que esta nueva provocación pasara a mayores. Esta fue la primera victoria del caza supersónico F-14 Tomcat en combate aéreo. Diseñado una década antes para la Armada de los Estados Unidos como parte del programa naval Fighter Experimental, su objetivo era defender a las tropas navales. El F-14 se diseñó para transportar gran cantidad de armas que pudieran defender a los portaaviones de los misiles de crucero y los bombarderos soviéticos. Es por eso que contaba con un radar de última generación que le permitía interceptar aviones enemigos a distancias lejanas, mucho más allá del rango visual del piloto. Su radar AWG-9 y su sistema de armas, equipado con los poderosos misiles AIM-54 Phoenix, convirtieron al F-14 en un caza increíblemente letal. ¿Cuál es el origen de este poderoso caza supersónico de la US Navy?
Durante la Guerra de Vietnam, Estados Unidos vio la necesidad de contar con una mejor flota aérea de combate. A la par que estimulaba el diseño y fabricación de helicópteros artillados, también respaldó el desarrollo de nuevos aviones cazas de largo alcance. El temor a una confrontación a gran escala, ya no a través de terceros países, sino directamente entre las dos superpotencias del mundo, propició un aceleramiento de la tecnología militar. Fue así como nació el programa naval Fighter Experimental. Tenía como objetivo la fabricación de un avión de caza para uso de la Armada o Marina de Guerra de los Estados Unidos. Para alcanzar su propósito, el caza interceptor propuesto debía contar con gran autonomía de vuelo, potentes radares y poderosos misiles de largo alcance. El prototipo que se empezó a construir fue el F-111B, la versión naval del F-111 Arwak. Este último era usado tanto por la Fuerza Aérea de Estados Unidos como por la Real Fuerza Aérea Australiana. Sin embargo, la nueva versión no resultó como se esperaba. A pesar de sus virtudes, era demasiado pesado para operar en portaaviones y complicado de maniobrar durante acciones de vuelo. Además, su diseño de fuselaje, la parte delantera del avión, reducía la visibilidad del piloto. El prototipo se canceló definitivamente en 1968, luego de que se construyeran 7 unidades que nunca pasaron a la etapa de producción. Sin embargo, la Armada no tuvo que esperar mucho tiempo para que llegara al reemplazo del fallido F-111B. De inmediato, la empresa Grumman Aircraft se puso a trabajar en una nueva versión mejorada, que incluyera algunos de los elementos destacados del F-111B. Grumman, que en la década de los 90 se fusionó con Northrop Corporation para formar la Northrop Grumman Corporation, era una empresa dedicada al diseño y fabricación de aviones, tanto civiles como militares. Desde su fundación hasta inicios de los años 30, trabajó con la Armada de los Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Northrop Grumman Corporation fue la responsable del diseño de algunos de los cazas más exitosos en combate, los populares F-4F Wildcat y, sobre todo, el F-6F Hellcat, al que se le atribuye al derribo de más de 5.000 aeronaves enemigas. La empresa se volvió reconocida luego de haber sido contratista principal para el diseño y la construcción del módulo lunar que se usaría en el proyecto Apolo, el cual llevó al humano a la Luna a partir de 1969. Para el diseño de lo que sería el F-14 Tomcat, Grumman Corporation usó algunos de los sistemas diseñados para el fallido F-111B. Recuperó el radar de largo alcance AWG-9, el uso de misiles para combate aire-aire AIM-54 Phoenix y los motores gemelos Pratt & Whitney TF-30. Desde el principio, el nuevo diseño demostró tener muchas más ventajas que su predecesor. Era menos pesado, más maniobrable, gastaba menos combustible y era más pequeño. Realizó su primer vuelo en 1970, aunque no fue sino hasta junio de 1972, cuando formó parte de la flota aérea estadounidense. Participó activamente en Vietnam, a bordo del portaaviones USS Forrestal. El nuevo F-14 realizó varias acciones en Vietnam. Escoltó helicópteros que se usaron para evacuar a personal estadounidense y a extranjeros residentes en Saigón. También se desplegó en el legendario USS Enterprise, conocido como el primer portaaviones nuclear del mundo, y el buque de guerra más grande que ha surcado los océanos. Medía 343 metros de longitud. Ya para 1974, el F-14 Tomcat había reemplazado a los F-4 Phantom II. Este último modelo, aunque fue diseñado para defender a la flota naval, con el tiempo también sería empleado como escolta de bombarderos. También para el ataque a objetivos en tierra en diferentes operaciones. Se le dio el nombre de Tomcat en honor al almirante de la Marina, Thomas Tomcat Connelly. Fue el principal impulsor del proyecto ante el Comité de Servicios Armados del Senado estadounidense. Características del F-14 Tomcat. Los diseñadores de este caza aprovecharon toda la evolución tecnológica militar de la época. Veamos cada una de sus partes. Las alas. El F-14 fue diseñado con alas de geometría variables. Esta configuración le permite alterar la forma de sus alas para adaptarse a diversas condiciones de vuelo. Por ejemplo, para despegues y aterrizajes y vuelos a baja velocidad, las alas se posicionan en 20 grados, es decir, casi en ángulo recto con respecto al fuselaje. Para vuelos a velocidades supersónicas, en cambio, las alas se retraen hasta los 68 grados. En estas condiciones, las alas del avión adoptan una posición conocida como ala en flecha o ala delta. De esta manera, el F-14 aprovecha todas las ventajas de la aerodinámica de un ala en flecha a velocidades supersónicas. La configuración de las alas del F-14 se ajustan de manera automática según la velocidad y la altura en las que se encuentre.
Durante la Segunda Guerra Mundial, fueron los ingenieros alemanes quienes comenzaron a experimentar con diversos prototipos con alas ajustables en tierra. En la década de los 50, empresas estadounidenses como Bell Aircraft y la propia Grumman Corporation diseñaron prototipos con alas de geometría variable. Así surgieron aeronaves como el Bell X-5, las cuales contaban con tres ángulos de posición en sus alas, 60, 30 y 20 grados. Esto permitía un amplio rango de velocidades, aunque el diseño no estuvo exento de presentar problemas de estabilidad. Motor TF-30. Pratt & Whitney fue la compañía encargada de proporcionar el motor para el F-14. Conocida por ser una de las tres grandes empresas de fabricación de motores para aviones civiles y militares, Pratt & Whitney es la responsable del TF-30, un motor que originalmente se usó para propulsar el F-111. Sin embargo, tras la cancelación de este prototipo, el motor se adaptó para el nuevo F-14, el cual presentó algunos problemas durante los ensayos de maniobras más osadas. Esto fue resuelto con nuevos modelos mejorados para las siguientes variantes del F-14. Radar de largo alcance. El F-14 Tomcat usaba un poderoso radar de largo alcance capaz de detectar aeronaves a 160 kilómetros de distancia. Además, estaba facultado para arrastrar hasta 24 objetivos al mismo tiempo y atacar a 6 de manera simultánea. Esto era posible gracias al AWG-9, un radar Doppler capaz de medir distancia, altitud, velocidad y rumbo que sigue un objetivo determinado. Fue diseñado y fabricado por Hughes Aircraft, una empresa de California especializada en temas de defensa. Desarrolló sistemas de radar, computadoras para aeronaves, sistemas de misiles y sistemas electroópticos. El AWG-9 se diseñó originalmente para el F-111B, pero cuando este proyecto se canceló, se adaptó para el nuevo F-14. El radar AWG-9 también participó en posteriores variantes del Tomcat, como el F-14D, para el cual se diseñó un nuevo sistema de radar, el APG-71. Este modelo permitía rastrear enemigos potenciales al doble de distancia. Armamento. La principal arma que usaba el F-14 era el misil de largo alcance AIM-54 Phoenix. Capaz de alcanzar objetivos a 200 kilómetros de distancia, el Tomcat fue el único avión estadounidense en usar este poderoso misil guiado por radar aire-aire. El avión también podía ser equipado con otro tipo de misiles, como el AIM-9 Sidewinder, el cual también ha sido usado por helicópteros de combate, y ha sido el más usado por la Fuerza Aérea estadounidense. Otro misil que también fue empleado por el F-14 fue el misil de rango medio AIM-7 Sparrow. Este tipo de misil ha sido usado también por una veintena de países tanto en América, Europa y Medio Oriente. Medidas y rendimiento. El F-14 tenía una longitud de 19 metros, su envergadura con alas extendidas alcanzaba los 19.55 metros, mientras que con alas en posición de flecha llegaba a los 11.58 metros. Su altura era de 4.88 metros, su peso en vacío era de 19.838 kilos, mientras que el peso máximo al despegue podía ser de 33.720 kilos. La velocidad máxima operativa era de 2.485 km por hora, por lo que alcanzaba un Mach de 2.34, una medida de velocidad para aeronaves que viajan a velocidades por encima del promedio. Su altitud máxima era de 15.200 metros y un régimen de ascenso de 229 metros por segundo. Contaba con 10 puntos de anclaje para armamento ubicados bajo el fuselaje, bajo las góndolas de los motores y en las alas. Irán, el otro gran cliente del F-14. Además de la milicia estadounidense, solo la Fuerza Aérea iraní cuenta con una importante flota de aviones caza F-14. ¿Cómo es que los aviones emblema de la defensa naval llegaron a manos de uno de los países considerados enemigos de Estados Unidos? Para explicarlo, hay que remontarse a los años 70, cuando el país asiático era gobernado por el Shah, o monarca, Mohammad Reza Pahlavi, considerado un sátrapa autoritario. El último Shah fue también impulsor de la modernización de Irán. Durante su régimen se promulgaron una serie de reformas que permitieron el sufragio femenino, la alfabetización masiva y el desarrollo de la industria. Sin embargo, al revés de la moneda lo representaban el secuestro, tortura y asesinatos de opositores al régimen, generalmente líderes estudiantiles y obreros de ideología socialista. Además, los excesos del Shah y su familia eran muy conocidos y criticados. Para Estados Unidos, sin embargo, el Shah era un aliado, así que en el año de 1972, el presidente Richard Nixon visitó Irán.
El resultado de ese encuentro fue la autorización de Estados Unidos para vender a Irán equipo de defensa militar. Entre la adquisición destacó la compra de una flota de 80 aviones F-14 y más de 700 misiles Phoenix. Además, Irán resultaba un aliado estratégico para Estados Unidos en su lucha por impedir la expansión de la Unión Soviética y el comunismo en la región. Cabe mencionar que la industria de la aviación de Estados Unidos no pasaba por un buen momento. Los recortes al presupuesto militar por el descalabro vietnamita mantenían en zozobra el desarrollo del F-14. Irán, con ingresos provenientes del petróleo, sacó adelante el proyecto del nuevo caza supersónico de Grumman Aircraft. Los primeros aviones llegaron a Teherán en 1976 y decenas de pilotos iraníes fueron entrenados en bases aéreas estadounidenses. Todavía en el año de 1977, el presidente Jimmy Carter visitó la capital iraní y brindó por el Shah, a quien consideró el responsable de que Irán fuera una isla de estabilidad en la región. Sin embargo, dos años después las cosas cambiaron radicalmente. La occidentalización de Irán no era bien vista por las bases religiosas de ese país. La pobreza, la represión política, las masacres policiales, las represiones sangrientas contra manifestantes y el descontento social hicieron el resto. En medio de numerosas protestas, el Shah tuvo que abandonar el país y eso permitió el regreso del ayatolá Jomeini, principal líder religioso que se encontraba en el exilio. Con su llegada, la occidentalización del país se detuvo y surgió lo que se conoció como Revolución Islámica. En el aspecto militar también hubo cambios. La Fuerza Aérea de Irán fue rebautizada como Fuerza Aérea de la República Islámica de Irán. Muchos de los pilotos que habían resistido del lado del Shah fueron encarcelados. Instaurado el régimen teocrático antioccidental, Estados Unidos rompió relaciones con Irán y suspendió el envío de los restantes Tomcat y misiles que aún no habían sido entregados. También suspendió la venta de repuestos. Si la revolución hubiera llegado unos meses más tarde, Estados Unidos habría alcanzado a entregar el F-14 versión D, el más moderno de todos los cazas. A pesar de tener una flota incompleta, la Fuerza Aérea iraní contaba con 79 unidades del F-14, además de cientos de misiles AIM-54 Phoenix. Tras el embargo, la Fuerza Aérea iraní tuvo que adquirir las piezas necesarias para componer o actualizar las aeronaves a través del contrabando internacional. Incluso pudieron desarrollar tecnología local para mantener estos aviones activos. Cuando inició el conflicto Irán-Irak, a inicios de los años 80, pilotos que habían sido encarcelados tuvieron que ser puestos en libertad. Tras jurar lealtad al ayatolá y al nuevo gobierno, los pilotos entrenados en Estados Unidos abordaron de nuevo los F-14 para luchar contra el ejército de Saddam Hussein. La leyenda al cine. En 1986 se estrenó la película Top Gun, protagonizada por Tom Cruise, Val Kilmer y Kelly McGillis. La cinta narra la historia del aviador Pete Mitchell, conocido como Maverick, alumno de la Escuela de Armas de Combate, popularmente conocida como Top Gun, en California. Durante su entrenamiento para convertirse en piloto, Maverick debía demostrar no solo sus habilidades aéreas, sino su capacidad para disciplinarse y trabajar en equipo. La cinta tuvo un presupuesto de apenas 15 millones de dólares y recaudó más de 350 millones, por lo que se convirtió en uno de los blockbusters más taquilleros de la década de los 80. Sin embargo, más allá de las grandes estrellas de Hollywood que participaron en la cinta, el verdadero protagonista fue sin duda el F-14 Tomcat, que Maverick pilotó en varias secuencias. En la actualidad, el avión con el que fueron grabadas memorables escenas de acción de Top Gun forma parte del Museo Nacional de Aviación Naval en Pensacola, Florida. Tras pasar años bajo el sol, el aire de salobre y las inclemencias del tiempo deterioraron el avión y tuvo que ser restaurado. Si bien el argumento de la película no está basado en hechos reales, sí recrea en cierta manera algunos de los combates en los que participó el caza supersónico. Algunos incluso han llegado a comparar al Maverick de la película con el piloto iraní Khalil Sandi, quien a bordo de un F-14 se convirtió en el piloto más exitoso de la guerra Irán-Irak. A él se le atribuye al menos el derribo de 11 cazas MiG del ejército de Irak, lo cual lo convierte en uno de los pilotos con más bajas aéreas a bordo de aviones supersónicos. Luego de haber formado parte de la Armada durante más de 30 años, el F-14 fue retirado del servicio oficialmente en 2006. En su lugar, llegó el FA-18E Super Hornet. El mantenimiento del F-14 resultaba demasiado costoso en comparación con la inversión que requerían aviones más modernos. Es por eso que finalmente el modelo se descontinuó. No se ofreció a la venta a ningún otro país y muchas de las unidades fueron destruidas para evitar que las piezas cayeran en el mercado negro internacional.
A pesar de que el F-14 ya no surca los aires desde hace más de una década, lo cierto es que el recuerdo de su poder todavía perdura en la mente de los pilotos y los conocedores de la aviación militar. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y mejores amigos para que aprendan más sobre los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.